Un saludo a todos los amigos agricultores de este canal. En este emocionante episodio, exploraremos la vitalidad del zinc y cómo este micronutriente tiene un gran impacto en el cultivo de maíz. ¿Estás listo para sumergirte en el mundo de este elemento esencial? Hoy vamos a responder todas tus preguntas, pero antes de empezar, suscríbete y activa la campana para que formes parte de esta gran familia de agricultores. Juntos lograremos grandes cosechas. El zinc, aunque necesario en cantidades diminutas, ejerce un papel de vital importancia en el cultivo de maíz. Su función se centra en la activación de numerosas enzimas y la síntesis de proteínas fundamentales para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Esta acción es valiosa en la producción de energía y en la transformación de nutrientes, lo que, a su vez, propicia un desarrollo vegetal saludable y vigoroso. Esta participación activa del zinc en la formación de enzimas y proteínas es la base del incremento en el rendimiento de los cultivos de maíz. Al estimular estos procesos metabólicos, el zinc potencia la eficiencia en la captación y utilización de nutrientes promoviendo un crecimiento robusto y una mayor resistencia de las plantas a factores estresantes como la sequía y las enfermedades. ¿Cuánto zinc se necesita para producir una tonelada de maíz? Aproximadamente, se requieren de 400 a 600 gramos de zinc. Lo que es una cantidad pequeña en comparación a los nutrientes que hemos visto en los videos anteriores. Ahora, exploremos las fuentes de zinc que puedes usar en tu cultivo de maíz. Sulfato de zinc, el sulfato de zinc es una fuente común de zinc que contiene aproximadamente un 36% de zinc. Se disuelve fácilmente en agua y es de rápida absorción por las plantas, lo que lo convierte en una opción efectiva para corregir deficiencias de zinc y promover el crecimiento vegetal. Óxido de zinc, el óxido de zinc tiene un contenido de zinc de alrededor del 80%, lo que lo convierte en una fuente concentrada. Aunque su liberación es más lenta, es valioso para ajustar el pH del suelo, además de proporcionar zinc a largo plazo para el desarrollo sostenible de las plantas. Quelato de zinc Los quelatos de zinc son compuestos orgánicos que contienen zinc. Ofrecen alrededor del 10 a 15% de zinc y son útiles en suelos alcalinos ya que mantienen la disponibilidad del nutriente. Los quelatos mejoran la absorción de zinc y evitan bloqueos en suelos calcáreos. Zinc en microgránulos. Esta fuente contiene alrededor del 22% de zinc y se presenta en forma de microgránulos que facilitan su aplicación precisa. Los microgránulos se pueden mezclar con fertilizantes y distribuir uniformemente en el suelo, garantizando una distribución eficiente de zinc para el desarrollo saludable de las plantas. Recuerda que al aplicar cualquier fertilizante debe seguir las recomendaciones del fabricante. En resumen, a pesar de su necesidad en pequeñas cantidades, el zinc es un elemento esencial que tiene un impacto significativo en la salud y el rendimiento del maíz, por tanto, el monitoreo y la corrección de posibles deficiencias de zinc en el suelo son fundamentales para garantizar el óptimo crecimiento y rendimiento del maíz. La atención adecuada a este micronutriente puede marcar la diferencia entre una cosecha promedio y una sobresaliente, haciendo hincapié en su relevancia en el ciclo de vida del maíz y su influencia en la calidad y cantidad de la producción agrícola. Eso es todo por hoy. Si tienes alguna pregunta o comentario, compártelo con nosotros. En el próximo episodio hablaremos sobre otro importante micronutriente, el hierro. Hasta la próxima y no olvides suscribirte y darle like para seguir descubriendo los secretos del cultivo de maíz.